¿Quién iba a decir que la elegante, rica Renata Sánchez Gavín terminaría viviendo de arrimada? Ay, no, pero no te preocupes, aquí van a estar bien. Es más, le voy a decir a mi papi que nos dé más dinero para que pueda comer y vivir. Ay, papi, acompaña a Renata a la recámara que les vamos a prestar, ¿sí, mi amor? Sí, claro, mami. Bueno. Ahorita vamos, ¿eh? Te daré mi propio cuarto, pero quédate en el de juegos, es más grande. Pobrecita, con lo que estás pasando tan feo, por lo menos te quiero dar lo mejor. Alberto, no aguanto seguir en casa de Patricia, se ha dedicado a molestarme nada más. No, lo sé, pero no le hagas caso, es una niña tonta. Además, no tenemos a dónde ir por ahora. Bueno, ¿y qué esperas? ¿Que pasemos toda la vida en la casa de esa tonta? ¡No! Tenemos que hacer algo para salirnos de ahí, Gilberto. Mira, a ver, voy a pensar. A ver qué se nos ocurre, pero mira, bájale. ¿Por qué? Porque enojados no vamos a poder resolver las cosas. ¿Sí? No soporto de repasar para los exámenes. Pues no te haría mal estudiar para ver si sacas buenas calificaciones alguna vez en tu vida, ¿no crees, Patricia? Pues fíjate que me voy a sacar puros dieces y tú ni hables. Que me das lástima. Pobrecita, ¿eh? Ni casa tienes.